Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Tratando de, bueno, conocer un poco más sobre la investigación de esta denuncia, ella la hacía público en televisión, el relato de la víctima, tengo entendido que su fiscalía está investigando el caso. ¿Cómo va la investigación, fiscal? Bueno, quiero aclarar que la causa en ese momento no está conmigo. La causa ingresó conmigo, pero fue anexada a otra causa que está a cargo de la autora Susana González. Ella tiene una denuncia que es del año pasado, pero una vez anexada esas dos carpetas, se produjo una recusación, por lo que a la fecha se encuentra en Fiscalía General para una resolución de interinazgo. En este momento está designada la agente fiscal Fátima Villasboa, que está con un permiso. Entonces, aclararte, verás que la causa en sí no está conmigo. Sí, ingresó y se realizaron las primeras diligencias conmigo, que fue la declaración de la señora. Ella agregó unas documentaciones relativas a una supuesta agresión, que presentó un pendrive con circuito cerrado, con confirmaciones en un circuito cerrado. Pero eso se encuentra lacrado, y también se realizaron otras diligencias como ser pedidos de informes al hospital del trauma, porque ella mencionó que ella recurrió a ese lugar. Eso está pendiente de corroborarse efectivamente el día que ella menciona que ingresó a ese nosocomio. Es así realmente. También otros pedidos de informes de migraciones, o sea, una serie de diligencias que se fueron realizados como consecuencia de la denuncia que realizó la señora, pero posteriormente se dio esa recusación por parte del denunciado. Entonces, bueno, eso imposibilitó obviamente que se realizaran otras diligencias. Ya. Y esa es la situación en la que se encuentra la causa en este momento. ¿Y en esas primeras diligencias no se estableció la exclusión del hogar del supuesto agresor? Sí, hay una resolución de exclusión de no acercamiento a la víctima, que es pedido inmediatamente por un juez de paz en ese momento, ¿verdad? Hay una medida de protección y hay una comunicación a la Policía Nacional de que existe una medida de protección con relación a la señora Karina Pereira. Ya. Está efectivizado ahora. Ya. Hasta ahí fue su intervención. Hasta ahora el Ministerio Público tiene que resolver finalmente quién va a llevar la causa después de estas recusaciones. Sí, hasta ahí fue mi intervención. Ya. ¿No tomó declaración a la víctima? Posteriormente escuché que la señora mencionó que este fin de semana recibió ella mensajes y dinero, cheque y cosas así. Esas cuestiones yo desconozco porque ya no tuve conmigo la causa, y tengo entendido que ella tampoco esas documentaciones o esos datos proporcionó a la fiscalía. Entonces, todo lo proporcionado a la prensa, entiendo yo que la fiscalía no le fue proporcionada a la fiscalía. Bueno, perfecto, fiscal. Bueno, hasta ahí lo que podemos contar con tu participación. Exactamente. Hasta ahí conozco la causa. Posterior a lo que pasó, ya desconozco. Ya. Bueno, muchísimas gracias, fiscal. Queríamos tener justamente alguna versión oficial al respecto. El Ministerio Público, el fiscal general, tendrá que determinar finalmente a quién va a corresponder esta investigación, y es una todavía investigación abierta, en pleno proceso. Sí,
Claro. Hay que corroborar los hechos denunciados en su momento. Doctora Zully Figueredo, gracias por tu tiempo. Muy amable. No, por favor. Cuando guste. Fiscal del caso, en la primera intervención. Claro. Está interinando. El caso le corresponde ya a otro agente fiscal que tiene que darle continuidad a esta investigación y evitar de alguna forma que esto termine de una forma trágica como los demás casos. Sí. Y ocurrió el 10 de agosto. Pasó un tiempo. El caso está ahora en la fiscalía que va a determinar finalmente cuál de los fiscales. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Hay un compás de espera que puede terminar siendo letal. Dios quiera que no. Pero ella expresa que teme por su vida. Exactamente, y ahí está de vuelta esta famosa medida de restricción de acercamiento. Pero ¿quién la hace cumplir? ¿Quién nos asegura que la policía está controlando que este hombre no se acerque a donde está la víctima? Todo un tema, o sea, es difícil realmente predecir qué puede hacer una persona que tiene este tipo de actitudes. Ya volvemos.